Hijo. Mirga. Yulide. Se fue. Se fue. Yulide. A ver, cálmate. Todo va a estar bien. ¿Sí? Aleph me lo dijo. Y me preocupé por Emirhan, por eso vine. ¿Todavía no ha vuelto? No. Lo fui a buscar en todas partes, pero no. Y no sé a dónde pudo ir. No puede estar lejos. Ya cálmate. Safak, ¿qué tal si le sucedió algo malo? Me moriré de angustia. Yulide, mírame. Por favor, trata de calmarte y explícame. Recuerda, ¿discutieron? No fue por eso. Es otra cosa. ¿Y qué sucedió? Mamá, sé que me mentiste. Mi papá no está muerto. El hombre que siempre vio en mis sueños y que es mi padre, ahora sé que está vivo. Dijiste que no era correcto decir mentiras. Por eso, me voy a tener que marchar de esta casa. No volveré nunca. Yo supo la verdad. Está enfadado, furioso, me odia. Está bien. Está bien, Yulide, no te preocupes. Debemos informar a la policía. Ya fui, pero aún no me dicen nada. ¿Qué hago? Ay, Safak, me voy a volver loca. Es un niño muy pequeño. ¡Lo pueden secuestrar! ¡Lo pueden arrollar! Oye, oye, no pienses en esas cosas. Cálmate. Verás que todo va a estar bien, ¿sí? Lo voy a encontrar, ya verás. Es más, iré a buscarlo ahora mismo. Espérame. Espera, yo también voy a ir. Voy por mi bolso. Está bien.